Hola amigos, bienvenidos una vez más a este encuentro, a esta serie que se llama Activa todo tu poder y que tiene como objetivo realmente poner a funcionar la fuerza interna que todos tenemos, que tiene como objetivo que todos nosotros realmente elevemos, elevemos la vida, subamos de estar en un nivel de sobrevivir, de nivel un nivel básico, de poder subir y realmente llevar nuestra vida a un mejor nivel, a una mejor calidad. Hoy quiero continuar la lección que hablamos la vez pasada. Hoy quiero seguir analizando otras citas del Talmud que vienen a tocar el mismo punto. ¿Cuál es la fuerza que tiene nuestras creencias internas? Nuestra Emuná. La Gemara Ta'anit, en la página 7, en la segunda parte, dice que la lluvia que viene al mundo viene por el mérito de las personas que tienen Emuná. ¿Y quiénes son las personas que tienen Emuná? Explica el Tosafot: son las personas que siembran. Y creen, confían, saben con seguridad que allí va a haber lluvia, que allí va a haber bendición, que allí va a haber abundancia. Vemos que esa acción, ese sentimiento interno, esa creencia básica que la persona tiene, crea y genera una realidad externa, como parte de esa sociedad que Dios bendito el Creador ha hecho con nosotros y nos ha hecho parte, nos ha dado las llaves de la creación, la creación que Él maneja, que Él supervisa, en la cual está presente, así como dice el Rambán, así como dice el Rabbi Joseph Elbo, pero nos hace socios, Él nos deja manejar. Junto con él, mediante nuestros pensamientos, nuestras acciones y, nuestros, y nuestras palabras, crear, ser socios de Hashem en todo lo que nos pasa. Escuchen bien lo que voy a decir hoy, porque esto que viene acá no es más que una bomba. Dice la Gamará, continuando esa misma Gamará, en Maseje Tanit, la Gamará dice lo siguiente: Vengan a ver, dice la Gamará, vengan a ver qué grandes son los Baleyemuna. Y cuando la quemará, cuando los me hablan de vale, vale significa alguien que es dueño, alguien que realmente se apropió, adquirió, representa, internalizó una determinada amidad, una determinada cualidad, una determinada forma de ser, una determinada visión del mundo. La emuná es una forma de ver el mundo, es una forma de relacionarse, y como dijimos en clases pasadas, es una, es una forma que viene de adentro hacia afuera. Emuná no es decir, va a estar todo bien pero en el fondo tener miedo. No, una es realmente confiar, realmente confiar, realmente confiar, sin lógica, sin lógica, que es una, es una de las técnicas que quizás vamos aquí a estudiar más adelante, poner de lado la lógica y confiar de una forma inocente, de una forma pura, de una forma honesta, confiar en la bondad del Creador. Dice la llamada, vengan a ver. Qué grandes son los baaléimuna, las personas que realmente representan y encarnan la emuna. Y de dónde la llamará? Nos quiere traer ese ejemplo, mi maseh ma huldabebor maseh Bebor? de un relato, de un acontecimiento que pasó con una juldá, una especie de animal, una comadreja y un pozo. Los mefarshim, Rashibet tosafot, explican un determinado acontecimiento que pasó de una Muchacha que cayó por accidente en un pozo y no podía salir de ahí, su vida corría peligro. Y por allí pasó un joven, y el joven vio lo que estaba pasando, arriesgó su vida para salvar a la niña de ahí y la logró salvar. Después de salvarle, la niña se, se sintió muy agradecida con él y él le dijo, y él le dijo, "Yo me voy a casar contigo. Cuando tengas la edad necesaria, tú y yo nos vamos a casar y vamos a formar una familia. Y si no me crees, voy a poner de testigo a este pozo que está acá y una comadreja." que pasó cerca de ellos. Ellos son mis testigos. Dicen los mefrashim que con el tiempo este chico olvidó su promesa y siguió su vida, se casó con otra mujer y tuvo dos hijos. Uno de ellos, Rahman al Barmenan, murió por causa de una comadreja y otro de ellos murió por causa de un pozo. Su esposa le preguntó, ¿qué es esto? ¿Por qué no está pasando algo tan raro? Y el hombre acordó, se acordó de la promesa que había hecho. Él prometió y puso como testigos a una... Comadreja y a un pozo. Y él volvió a donde la mujer anterior le contó lo, pasa, lo, lo que había pasado y fue y se casó con ella. Dice la llamará: Si esto ocurre con quien cree o depositó su confianza en una comadreja y un pozo, ¿cuánto más quien deposita su confianza en Akadosh Barujú, en el creador bendito? Ahora yo les pregunto cómo funciona esto? Vamos a entender lo que está diciendo aquí el Talmud. ¿Cómo funciona esto? El hecho de que él puso como testigos a una comadreja y a un pozo. ¿Acaso generó algún tipo de fuerza como para que esos elementos vengan a cobrarse de él? ¿Qué acaso nosotros podemos dar fuerza a objetos o animales para ingerir en nuestras vidas, para influenciar en las cosas que nos pasan? Y barninar lo que le pasó a este hombre, se le murieron dos hijos. Porque olvidó su promesa con la primera chica. Dice el rabí Jaim Shmulevitz en su libro Sijod Musar, la persona mediante su emuná, mediante su creencia, mediante su visión de confianza, otorga fuerza a aquellos objetos o aquellas circunstancias en las cuales él confía. Eso significa, queridos amigos, que si una persona ¿sí? hace sus esfuerzos, vamos a poner el ejemplo típico, hace el esfuerzo de ir a buscar su Parnasá y hace como una persona responsable todo tipo de esfuerzos, todo tipo de estrategias, todo tipo de planificaciones, ¿sí? que todos debemos hacer, hace todo tipo de planificaciones y después se va a su casa y está con el corazón preocupado. ¿Por qué está preocupado? ¿Ustedes saben por qué está preocupado? Porque su confianza obviamente no está en Hashem. Su confianza está en su estrategia. Su confianza está en la persona que tiene que responderle. En el comprador. En la publicidad que hizo para ganar su Parnasá. Entonces, realmente... Él está preocupado con toda la razón. ¿Saben por qué? Porque según este concepto sale que donde nosotros depositamos nuestra confianza, ahí está la fuerza. Si tú depositas la confianza en otra persona, en, en un en ente externo, en un objeto, en un mercado, en una persona, entonces, entonces está en sus manos. Y realmente Hashem te deja en sus manos. Hashem te deja en sus manos. Si te olvidas realmente de que lo que hiciste fue solamente una Ishtadlut, ¿sí? Y el resultado realmente Hashem lo va a traer, no tú. Tú hiciste, tú responsablemente hiciste un ishtadlut, hiciste un esfuerzo, hiciste, cumpliste, hiciste una estrategia bien hecha. Pero tienes que saber que el resultado va a depender de Hashem. Si no, vas a tener preocupaciones. Vas a tener preocupaciones. ¿Por qué? Porque tú mismo entregaste tu confianza a esa tercera persona, o a ese objeto, o a esa circunstancia externa. Dice aquí la Gemara, y dice Rabbi Jaim Shbulevitz, que la persona que le pone, o pone su confianza en un objeto le da fuerza a ese objeto y por eso la providencia generó que el chico de, ese, de esa historia realmente sufrió por culpa de una comadreja y de un pozo porque a ellos él les entregó su confianza y por lo tanto a ellos les dio fuerza les dio fuerza de ingerir en su vida la confianza genera fuerza otorga fuerza o toca poder ahora con esta introducción Queridos amigos, vamos a analizar lo que dice ahí mismo el Talmud al final de esa historia. El Talmud cierra diciendo, si eso es lo que pasa con la persona que confió y que creyó en una comadreja y un pozo, entonces con más razón quien confía en Akadosh Baruchú. Ahora yo les pregunto, ¿acaso tiene sentido lo que estamos diciendo? La persona que confió en el pozo y en la comadreja dice rabbi hanush les dio fuerza y al darle fuerza ellos intervinieron en su vida y se cobraron de él de una forma inconsciente sí es una forma que es algo que tiene que ver con la providencia divina que así funciona no que la comadreja vino especialmente a vengarse de él, no era ni siquiera, no creo que haya sido la misma comadreja, pero vemos que la naturaleza de alguna forma se asoció, la naturaleza se conectó con esa creencia de él y se cobraron de él. Él le dio fuerza a la comadreja y al pozo y vinieron a cobrarse de él. Cierra la llamará esta historia diciendo: si así sucedió con la persona que confió en la comadreja y el pozo, entonces la persona que confía en Akadosh Orohu con más razón. Yo les pregunto, yo puedo entender. Que una persona le da fuerza con su creencia, con su emuná, con su confianza, con su visión a la comadreja del pozo. ¿Acaso una persona le va a dar fuerza a Kadosh Baruju? ¿Acaso el Talmud está diciendo que la persona con su emuná le da fuerza a Kadosh Baruju? Yo, particularmente, no me atrevería en mi vida a mencionar algo así con mi boca. Yo, particularmente, en mi vida nunca podría decir algo. Pero, Rabbi Haim Shmulevitz, Zeher Tzadik Kadoshi quien dirigió la Yeshiva de Mir en sus peores momentos, quien tomó las decisiones más cruciales de la Yeshiva de Mir cuando estaban escapándose de, de Europa y llegaron hasta Shanghái y después de su venida a Eretz Israel. Rabbi Haimshweiz, conocido por ser una persona con una profundidad y un conocimiento de la Torah impresionante, un líder carismático. Y Talmija Hamatzum. Rabbi Haim Shmulevitz lo escribe de forma explícita en su libro y dice que esa es la comparación de la camarada. De la misma forma que con la, con la comadreja y el pozo, la persona que confió en ellos les dio fuerza, así mismo la persona que confía en Hashem, a Kadosh el creador bendito, le da fuerza. Eso dice la Haim Muevich. Eso significa, queridos amigos, que nuestra emuna, que nuestra confianza en Hashem le da fuerza. ¿Qué significa le da fuerza? Sí, le da fuerza. Ah, vas a preguntarme, ¿Hashem necesita mi fuerza? La respuesta claramente es no. Hashem no necesita de mi fuerza ni de tu fuerza. Pero Hashem creó un sistema en el cual nosotros somos socios, en el cual nosotros tenemos una parte. Activa, tenemos libre albedrío, tenemos que ser activos y responsables de absolutamente cada segundo y cada instante de nuestra vida. Y por eso Rabbi de dice que de la misma forma que le dio, aquella persona que su confianza le dio eh, fuerza a la comadreja del pozo, así el que confía en Hashem le da fuerza. Y al darle fuerza nos quiere decir con nuestro Avishai Shulevitz que una persona puede realmente influenciar en la calidad de su vida a través de la calidad de su emunot, de sus creencias internas, de su visión del mundo, de la forma en que él capta el mundo, de la forma que la persona capta el mundo así van a ser las circunstancias que se presentan en su vida. ¿Cómo te relacionas tú con Hashem, con confianza plena o más o menos? Hay una historia de una persona que dio un shiur sobre tener bitajón a Hashem, tener confianza, seguridad y confiar en Hashem. Y de repente, en ese lugar donde él estaba, entró un perro y el perro vino corriendo hacia él. ¿Qué hizo esa persona? Se subió encima del árbol. Le preguntaron, bueno, pero tú no estás hablando de que hay que tener confianza en Hashem. Y dice, no, bueno, pero esto es, para tener, esto es extra confianza. Esto es por si las dudas, ¿sí? Entonces, nosotros a veces vivimos la vida como si en verdad Hashem se olvidó, o como si Hashem no está tan pendiente, o como si Hashem realmente no le interesa, o como si Hashem no tiene nada que ver con mi vida particular y no quiere ayudarme en mi vida particular. Pues nos viene a enseñar acá que no es verdad, que si tu confianza es plena, entonces la bendición y la abundancia que vas a recibir en tu vida va a ser plena en la misma medida y por causa de la fuerza que tú mismo, que yo mismo le di a Shem, gracias a esa emuná y esa confianza. Y quiero cerrar aquí con esta reflexión tan importante. La emuná y el bitajón que nosotros queremos tener y que nos enseña nuestro Jajamim, no es una emuná y bitajón solamente como una buena esperanza o bueno, espero que todo se resuelva para bien. No es eso. No es eso. Es una emuná y un bitajón. Completamente activos. Es una inmunidad invitajón que tiene fuerza de crear y de cambiar nuestra realidad. Les deseo de todo corazón que esta lección realmente llegue a sus corazones, que estos conceptos realmente lleguen a nuestros corazones y nos cambien un poco la visión y nos den una visión con una inmunidad invitajón activos, que nos haga sentir responsables de la forma que enfrentamos y que encaramos nuestra vida, las situaciones que nos pasan y por lo tanto todo. Nuestro sentimiento y nuestra calidad de vida. Que Hashem nos dé fuerza de seguir y el Hasek, fortalecernos siempre en emunai y Vitajón. Muchas gracias.